seguimos conociendo un poco más de la vida de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un príncipe cuando fue al concilio. ¿Podrán ustedes seguir paso a paso un hombre que nada en especial parecía destinarlo al trono de San Pedro? Cuando fue al concilio, nada en especial. Después de Juan Pablo I, ¿no? Que yo dije, ojalá que se ponga el nombre de Juan Pablo II, porque duró tan poco este hombre, el primero, el de la sonrisa. Así que no aparecía este, pero era un príncipe de la iglesia que centenares de otros mundos, salvo el que estaba dotado, él estaba dotado de una entereza espiritual excepcional, de una gran inteligencia y una profunda humanidad, que quiere decir una profunda humildad también. O sea, comprendía los problemas humanos, era inteligente y tenía una entereza excepcional frente a las dificultades. Después, otra cosa, que venía de un país bajo la cortina de hierro, un país comunista. ¿Y por qué los obispos, los cardenales, lo eligieron a él? No se sabe. Precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo que no se sabe? 263 predecesores tuvo él antes. 263. Así que él era 264. Bueno, pero vamos a seguir todavía un poquito más en la biografía de Juan Pablo II. Pero estaba pensando esto ahora. ¿Qué diferencia hay entre el hecho de que lo nombren beato ahora y después santo? Y bueno, es un previo paso. Ahora bien, el Papa, como obispo de la ciudad de Roma, le afecta a Roma. Y es Roma la que dice, por eso él se reserva a sí mismo esta oportunidad de beatificarlo a pocos años de su deceso y de su ida al cielo. Porque si él no se salvó, francamente, ¿quién se salva entonces, no?